Trae la botana, que ya está aquí, Jornada NBA, con el mejor resumen y las mejores acciones del miércoles. Toda la actividad de la liga en un solo video. Soy Alfredo Gallegos y ya lo saben, vámonos directo y sin escalas. Magic y Cavs se enfrentaron en Cleveland. El primer cuarto fue de un lado para el otro y ambos equipos lideraron el marcador hasta 7 veces. El partido siempre se mantuvo muy parejo y con buena intensidad. Lo destacado del equipo de casa fue el buen juego colectivo. 6 jugadores que vieron acción de los Cavs obtuvieron 10 puntos o más. Donovan Mitchell sigue siendo el jugador en el ataque. Sumó 14 unidades más 8 asistencias. Jarrett Allen buscó un doble-doble, 18 puntos y 16 rebotes. Lo encontró. El que no para de crecer es Paolo Banchero, que desde temprano la temporada levantó la mano por el rookie del año. 29 puntos y 8 rebotes para él. Pero esto no fue suficiente. Cleveland fue mejor en el último periodo. Marcador final, 103-92. Volamos a Detroit para el duelo entre los Hawks y los Pistons. Trae Young es simplemente espectacular. Con la mano caliente, Young se despachó con 35 puntos. La respuesta de los Pistons llegó a través de Cade Cunningham, quien anotó 26 puntos y puso 8 rebotes. El duelo fue muy igualado. Tuvo 22 cambios de liderato en el marcador y estuvo empatado hasta 10 veces. Juego muy divertido con buenas ofensivas y actuaciones individuales. Cade from the corner. He hits it. 2/10 of a second to play in the half. En la segunda mitad, más parejo que nunca. Bojan Bogdanovic, partidazo de 33 puntos, fue quien mantuvo vivas las esperanzas de Detroit. Bojan buries it. Pero al final Atlanta fue más efectivo y ganó la batalla 108-113. Brooklyn visitó a Milwaukee aún invicto. Giannis Antetokounmpo tuvo una gran actuación, anotó 43 puntos, atrapó 14 rebotes y nuevamente fue fundamental para los Bucks en defensa y en ataque. And Giannis with the weak side help. Para los Nets, Kyrie Irving dio espectáculo, con 27 puntos y 9 rebotes. Kyrie. Are you kidding me? Man, that's some sauce. Kevin Durant también a lo que nos tiene acostumbrados. 33 puntos para él, y los visitantes estaban dominando el encuentro. Pero a partir de ahí, los Bucks empezaron a acelerar el ataque. Giannis tomó la responsabilidad. El griego está intratable e imparable. Sigue haciendo méritos para luchar por el MVP. Asumió liderazgo en el ataque e hizo jugadas vitales para lograr una nueva victoria. Marcador final, 110-99. Julius Randle y los Knicks recibieron a los Hornets. El número 30 de Nueva York tuvo 17 puntos y 6 rebotes en el partido. Por Charlotte, 7 jugadores marcaron 13 puntos o más. Jalen Brunson ya empieza a corresponder a la gran responsabilidad que le dieron los Knicks, ayer con doble-doble de 27 puntos y 13 asistencias. Gordon Hayward fue el mejor anotador de los visitantes, con 21 puntos y 9 rebotes. Este fue otro de los duelos más parejos de la noche y se decidió en los instantes finales. Con el marcador y 7 segundos en el reloj, Charlotte tuvo la oportunidad de ganar con Hayward, pero el balón no cayó y el enfrentamiento se fue a la prórroga. En tiempo extra, aún más emoción. A menos de 20 segundos para el final, Nueva York tenía la ventaja de 3 puntos. Y atentos acá, restaban 5 segundos. PJ Washington recibe y conecta el triple. Washington, a La jugada la revisan y apenas toca la línea. Quizás con un centímetro menos de pie, esa jugada hubiese sido de 3. Pequeño detalle que le dio la victoria agónica a los Knicks, 134-131. Y ahora tomamos vuelo a Canadá. Teníamos un interesante partido entre Toronto y Filadelfia. Duelo de 2 equipos fuertes en el este. En Raptors, todos los titulares anotaron 15 puntos o más. Pascal Siakam sigue en plan grande, registrando doble-doble de 20 puntos y 13 asistencias. El equipo de casa lo hizo mejor en la primera parte y se fue al descanso con ventaja. El destacado de los Sixers otra vez fue Joel Embiid, con 31 puntos. Y Tyrese Maxey,
que no para de crecer individualmente, mantuvo a Filadelfia en la lucha. Gary Trent Jr. fue el mejor anotador para los anfitriones, con 27 unidades. El buen trabajo de equipo de Toronto continuó y fue determinante para asegurar la victoria. Trent Jr. from Halifax. Marcador final, 119 a 109. En busca de la segunda victoria seguida en casa, Chicago se enfrentaba a Indiana. Zach LaVine fue el MVP con 28 puntos y 6 triples conectados. Los Bulls dominaron el partido con agresividad desde el inicio y la afición se encendió. Todo el quinteto inicial del equipo de casa terminó la noche con 10 puntos o más, e incluso antes del descanso la ventaja ya estaba para Chicago, que llegó a ser hasta de 20 puntos. Liderados por Buddy Hield, quien tuvo 25 puntos y 7 triples, los Pacers intentaron reaccionar y la diferencia bajó a 9 en el tercer cuarto. Chicago tomó las riendas y manejó bien los minutos finales del encuentro, dominando cómodamente y confirmando el triunfo. Los Bulls le pegaron 124 a 109 a los Pacers. Minnesota se enfrentaba a San Antonio. En busca de dar un cambio radical, los Wolves empezaron con todo. Anthony Edwards hizo 16 de sus 34 puntos en el juego, solamente en el primer cuarto. Todos los titulares de Minnesota hicieron 10 puntos o más, y el equipo de casa abrió una buena ventaja en la primera mitad. Por los Spurs, 7 jugadores sumaron más de 10 puntos, entre ellos Keldon Johnson con 27. Johnson firing and hitting. Sin embargo, a pesar de la reacción en el tercer cuarto, San Antonio no pudo mantener el ritmo en la última parte del partido. Minnesota se impuso y conquistó el resultado. Marcador final, 134 a 122. Houston y Utah frente a frente. Los Rockets querían volver a ganar y empezaron bien. El Jazz no lo dejó nada fácil y respondió en la segunda mitad. El finlandés Lauri Markkanen otra vez se destacó con 24 puntos y 9 rebotes en el partido. Jordan Clarkson con 20 puntos y 5 balones de 3 también brilló. El marcador estuvo muy parejo durante casi todo el tiempo y Houston despertó al inicio del último cuarto para tomar el liderazgo. Kevin Porter Jr. tuvo 24 puntos, gran actuación individual. Utah mantuvo el control y regresó a la realidad a los Rockets. Marcador final, 109 a 101. Miami visitó a los sorprendentes Trail Blazers y Damian Lillard con muchas ganas de seguir en su inicio espectacular de temporada. 22 puntos para él en el partido. El Heat fue otro equipo en la jornada que tuvo a todos sus titulares marcando al menos 2 dígitos. Fuerte trabajo colectivo quiso pasar a la visita al frente en el segundo cuarto. Y si ya era complicado para Portland, se puso aún peor después de que Lillard dejara el partido en el tercer periodo por un dolor en la pantorrilla derecha. Miami aprovechó la ausencia de la estrella e impuso el ritmo del partido. His pass again knocked down. Martin with long arms packs it with a right hand. El equipo de Florida también aprovechó los errores del rival y se quedó con la victoria. La primera derrota de los Blazers en 5 partidos. Marcador final, 119 a 98. Sin Westbrook, los Lakers visitaron a los Nuggets para buscar su primera victoria de la temporada. Para eso tendrían que superar la voluntad y el talento de Denver. El equipo de casa abusó de buenas jugadas en la primera mitad. Y hablando de talento, ¿qué tal esto del rey LeBron James? Tuvo 19 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes en el partido. Seguimos con los fuera de serie. Nikola Jokic casi hace un triple doble. Registró 31 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias. El partido estaba igualado en la primera parte y nos fuimos al medio tiempo. James alley-oop for Davis. El gran problema para los Lakers llegó en el tercer periodo. Los Nuggets tuvieron una racha de 32 a 17 y el marcador se disparó. En el último cuarto, Denver solo se dedicó a gestionar el juego y asegurar la victoria. Cuarta derrota de los Lakers que no levantan. Marcador final, 110 a 99.
Nos vemos mañana para más acción de la mejor liga del mundo. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Soy Alfredo Gallegos y esto fue Jornada NBA.